En las cuencas mineras todavía resuena la fama de un carbón que aportó gente y riqueza hasta tiempos recientes. Ahora, a cielo abierto, son otras las vetas que explota esta comarca turolense, rica en patrimonio geológico. Su agreste orografía es la mejor protección para una naturaleza que extiende sus dominios por valles y serranías, que se esconde en multitud de hoces y se abre en increíbles panorámicas. La diversidad está presente y se sirve como plato fuerte en las cuencas mineras. Rocas con historia y prestigio. Pocos territorios tienen la diversidad en ambientes naturales que tiene esta comarca, lo que se traduce en una gran variedad de especies de flora y fauna. Vamos a repasar roquedos y sierras, barrancos y hoces, ríos y riberas. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Bienvenidos a los espacios naturales de las cuencas mineras. Las cuencas mineras limitan al norte con el campo de Belchite y el Bajo Martín, al este con Andorra, Sierra de Arcos y Maestrazgo, al sur con la Comunidad de Teruel y al oeste con Jiloca. En total ocupa 1.400 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de las comarcas de Alto Gállego, Albarracín o Bajo Cinca. Su capital administrativa es Utrillas, mientras que su capital histórica y cultural es Montalbán. La comarca debe su nombre a una actividad económica que se remonta al menos a 1067, cuando se tienen noticias de la extracción de azabache en superficie. Hoy la minería del lignito ha ido debilitándose, dando paso a otros recursos vinculados en muchas ocasiones con el medio ambiente, con la geología o incluso con las propias minas como atractivo turístico. Porque las cuencas mineras siempre seducen al viajero.